En efecto, compañeros, en estudio auditorio, te hable como habla, informe este especial es que se genera desde la ciudad de Santa Rosa de Copán. La detención de una pareja y una camioneta que aparentemente ha participado en algunos delitos en el occidente del país. La camioneta registrada en algunas cámaras de seguridad, pero estoy con el oficial Gregorio Cornejo, la Policía Nacional. Mucho gusto, oficial. Tengo entendido que en las últimas horas, en una acción rápida, le han dado detención a esta pareja. Gracias, Santiago. Gracias a usted y a su estimable teleaudiencia de HCH. En efecto, como parte de la operatividad policial que se ha desarrollado en las últimas horas, miembros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y miembros de la Dirección Policial de Investigaciones le han dado detención a una pareja de 30 y 31 años de edad en el sector del Derrumbo de la ciudad de Santa Rosa de Copán, quienes se supone responsables del delito de robo en perjuicio de un testigo protegido. De igual forma, se le hace un llamado a la ciudadanía que si logra identificar a este vehículo, porque se supone que han sido varias víctimas las que han sido objeto de estas personas, de esta pareja, y se está investigando también si hay más personas involucradas en estos actos que se han cometido, no solo en Santa Rosa de Copán, sino que en algunos otros lugares del occidente del país. Un informe especial. He estado notando que estas personas no son de aquí, son del departamento de Cortés, específicamente de San Pedro Sula. Efectivamente, según la identidad que ellos han presentado, pues son de la ciudad de San Pedro Sula. Ellos dicen residir en la ciudad de Santa Rosa de Copán, pero serán los miembros de la Dirección Policial de Investigaciones quienes determinarán si en verdad residen acá, cuál es su haber aquí en Santa Rosa de Copán, a qué se dedican. Entonces, todo un trabajo de investigación inicia con la detención de estas personas. Esta camioneta, desde hace un par de meses, ustedes ya la andaban buscando, según denuncias de robo. Efectivamente, se han tenido múltiples denuncias de varias personas. Por tal razón, se le estaba haciendo ya un seguimiento a este vehículo. Hoy que están detenidas dos personas y el vehículo, pues se va a determinar si en qué actos delictivos ha participado, quiénes han sido perjudicados y repito, nuevamente, si algunas personas logran identificar este vehículo, que se aboquen a las oficinas de la DPI a interponer sus denuncias y con ello la acusación que ejerce el Ministerio Público tendrá más peso. Muchas gracias, oficial Gregorio Cornejo, de la Policía Nacional para el Departamento de Copán. Estamos hablando de una camioneta Ford Escape con placa HAD3107, rojo vino, detenida en las últimas horas en el departamento de Copán por denuncias, según usted ha escuchado al vocero oficial de la policía, denuncias por haber participado en algunos delitos. Esto, bueno, es parte de la investigación que está haciendo la Dirección Policial de Investigaciones y Didipole en el departamento de Copán. Imágenes de David, el huracán Villeda. Yo soy Santiago López con este informe. Regresamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.